Hola a todos, comenzamos con una nueva sesión de Vinyasa, de yoga dinámico. Vamos a colocarnos sentados de rodillas, o si tienes alguna molestia, alguna lesión, prefieres colocarte sentado con piernas cruzadas, puedes hacerlo sin problema. Estira tu espalda, relaja tus hombros, relaja brazos, apoya manos sobre muslos, sobre rodillas y vamos a cerrar los ojos. Vamos a disfrutar de este momento del día. A notar cómo nos encontramos, cómo sientes cada parte de tu cuerpo, cómo sientes tu mente. Y vamos a fluir, a movernos con nuestra respiración. Aprovechamos este momento del día, esta pausa, para regalarle a nuestra columna esos movimientos que necesita. El movimiento es vida. Respira por la nariz, inhala profundamente. Y exhala lentamente. Y nota cómo te mueves con tu respiración, qué ocurre cada vez que inhalas. Y cada vez que exhalas. Inhala profundamente. Y exhala lentamente. Y desde ahí vamos a ir moviéndonos despacio, inhala. Y al exhalar, deja caer tu cabeza hacia el lado izquierdo. Siente cómo se estira tu cuello. Inhalando, regresa al centro. Y al exhalar, deja caer tu cabeza hacia el lado derecho. Inhala, centro. Y exhala, lado contrario. Inhala, centro. Y exhala, otro lado. Despacio, regresa al centro. Y lleva la barbilla al pecho, estirando tu cuello, toda la zona del trapecio, estirando tu espalda, hombros relajados, que no haya tensión. Y desde ahí puedes hacer círculos suaves con tu cabeza en una dirección. Y después en otra dirección. Para en el centro, desde ahí inhalando, lleva los hombros hacia atrás. Y exhalando, lleva los hombros hacia adelante. Vamos movilizando poco a poco todo el cuerpo. Inhala, hombros atrás. Y exhala, hombros hacia adelante. Inhala atrás. Y exhala al frente. Incorpora también el movimiento de tu pecho. Inhala, pecho al frente, hombros atrás. Y exhalando, redondea tu espalda, hombros hacia adelante. Me giro para que veáis. Inhala, pecho al frente, hombros atrás. Y exhala, redondea. Y mueve también tus caderas. Inhala. Hacemos una anteroversión con la cadera, hombros hacia adelante, perdón, hombros hacia atrás, pecho al frente. Y exhalando, redondeamos todo el cuerpo, llevando hombros hacia adelante. Inhala, muévete. Puedes mirar el techo. Y exhalando, redondea, mirada al ombligo. Inhala, abre. Y exhala, redondea. Inhala, abre más y más el pecho. Y exhalando, redondea con la próxima inhalación, estira tu espalda, eleva tus brazos, entrelaza los dedos de tus manos y gira palmas hacia el techo, inhala. Y exhalando, redondea tu espalda, llevando manos hacia adelante, estirando tus hombros con el cuello relajado. Inhala, brazos arriba, abre pecho. Y exhalando, lleva los brazos hacia adelante, redondea, muévete con tu respiración, inhala, abre pecho, brazos atrás. Y exhalando, redondea. Inhala, abre. Y exhala, redondea. Inhala, abre más y más el pecho. Y exhalando, redondea con la próxima inhalación.
Lleva los brazos arriba, estirando bien tu espalda y desde ahí puedes llevar brazos hacia un lado, estirando un costado. Inhalando, regresa al centro y con la exhalación lleva los brazos hacia el lado contrario. Despacio, regresa al centro, suelta tus manos, rota tus hombros, mueve tus caderas, mueve tu espalda como te apetezca, soltando, relajando. Y vamos a mover también muñecas, calentamos así todo el cuerpo. Prepara tus palmas de las manos en el suelo, rodillas a la anchura de tus caderas. Desde ahí, inhalando, comienza a arquear tu corona. Abre pecho, rota pelvis, mira arriba. Y exhalando, redondea todo tu cuerpo, empujando con fuerza con tus manos, mirada al ombligo. Inhala, abre pecho, arquea tu columna, mira arriba. Y exhalando, redondea. Inhala, abre pecho, arquea tu columna, mira arriba. Y exhalando, redondea. Inhala, abre más y más tu pecho. Y exhala, redondea. Con la próxima inhalación, regresa al centro, una postura neutra. Llevamos manos un poquito más hacia adelante o bien rodillas un poco más atrás. De manera que dejamos todo el peso del cuerpo en las palmas de las manos, como una plancha, pero con rodillas apoyadas. Inhala. Y al exhalar, baja lentamente, doblando codos. Inhalando, sube con tu pecho arriba, llevando codos atrás. Abre bien esos hombros. Y exhalando, siéntate sobre tus caderas, estirando tu espalda, relajando cuello y hombros. Y vamos a repetir varias veces. Inhala, eleva caderas. Y exhalando, dobla codos. Inhalando, pecho arriba. Y exhalando, lleva tus caderas atrás. Inhala, sube. Y exhalando, dobla codos. Inhalando, pecho arriba. Y exhalando, lleva tus caderas atrás. Inhala, sube. Y exhala, dobla codos. Inhalando, pecho arriba. Y exhalando, caderas atrás. Inhala, eleva tus caderas. Y exhalando, dobla codos, inhalando, pecho arriba, mantén esa posición, empuja con fuerza con tus palmas de las manos, prepara los dedos de tus pies y comienza a subir con tus caderas arriba, al perro boca abajo, ese primer Hatha Mukha, puedes mantener piernas dobladas, empujando con fuerza con tus palmas de las manos, llevando peso hacia atrás, alargamos la espalda y desde ahí puedes doblar y estirar tus piernas, moviéndote con tu respiración, balanceando el peso hacia un lado, hacia otro, soltando, relajando, respira ahí. Inhalando, lleva el peso del cuerpo hacia las manos, colocándote en una plancha. Y al exhalar puedes doblar ligeramente tus rodillas, llevando tus caderas hacia atrás y arriba, como si quisiéramos hacer círculos con todo el cuerpo. Inhala, plancha. Y exhala, caderas atrás y arriba. Inhala, plancha. Y exhala, caderas atrás y arriba. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Con la próxima inhalación, ve una plancha, mantén esa plancha fuerte. Y desde ahí puedes apoyar tus rodillas para bajar despacio. Chaturanga, inhalando. Eleva tu pecho, activando tu espalda, llevando hombros más atrás. Y exhalando, prepara los dedos de tus pies y lleva tus caderas arriba. Hatha Mukha, perro boca abajo, respira. Inhalando, lleva tu pierna izquierda arriba estirada. Y al exhalar, dobla la rodilla hacia tu pecho, abdomen fuerte. Inhala, pierna izquierda atrás y arriba. Y exhala, rodilla, pecho. Inhala, pierna izquierda atrás y arriba. Y exhalando, dobla, apoya el pie en el frente entre tus manos y balancéate hacia adelante, hacia atrás, soltando, relajando tus piernas, moviéndote con tu respiración.
Apoya tu rodilla izquierda en el suelo, empuja, perdón, rodilla derecha, empuja caderas hacia adelante, sube con tu pecho, brazos arriba, estira espalda, hombros relajados, expira. Y exhalando, lleva tus caderas atrás, estirando tu pierna izquierda, cuello relajado, puedes apoyar manos en el suelo. Inhalando, regresa al frente, estira tu espalda, brazos arriba. Y exhalando, lleva de nuevo caderas hacia atrás, estiramos más y más esa pierna izquierda, respira. Despacio regresa al frente, activa tu pierna derecha, piernas fuertes y desde ahí sube con tu pecho, brazos arriba, relaja hombros. Lentamente entrelaza tus manos por detrás, tirando fuerte de los brazos hacia atrás, inhala. Y al exhalar lleva el hombro izquierdo hacia tu rodilla, manos hacia adelante, cuello relajado. Y poco a poco sube con tu pecho y tus brazos arriba, soltando manos, inhala. Y al exhalar, apoya tus manos en el suelo y empuja una vez más tus caderas atrás, estirando esa pierna izquierda. Lentamente dobla tu rodilla, prepara tus palmas de las manos, lleva el pie izquierdo atrás, estás en una plancha, puedes apoyar tus rodillas para bajar lentamente, saturando, inhalando, eleva tu pecho. Urdha Mukha, palmas fuertes. Y exhalando, prepara los dedos de los pies y lleva tus caderas arriba, Adho Mukha, perro boca abajo. Inhalando, lleva ahora tu pierna derecha arriba estirada. Y al exhalar, dobla la rodilla hacia tu pecho, abdomen fuerte. Inhala, pierna atrás y arriba. Y exhala, rodilla al pecho. Trabajamos esa fuerza con las palmas de las manos. Inhala, pierna atrás y arriba. Y exhala, dobla. Apoya el pie en el frente entre tus manos y muévete hacia adelante, hacia atrás, soltando, relajando todo tu cuerpo, notando esas diferencias entre una cadera y otra. Vamos observándonos, vamos prestándonos atención. Y apoya tu rodilla izquierda en el suelo. En peine relajado, inhalando, empuja con tus caderas hacia adelante y sube con tu pecho, brazos arriba, inhala. Y exhalando, lleva tus caderas atrás, estirando tu pierna derecha, manos en el suelo, cuello relajado. Despacio regresa al frente, empujando con tus caderas, sube con tu pecho, brazos arriba. Y al exhalar de nuevo llevamos caderas hacia atrás, estirando un poco más la pierna derecha. Y poco a poco regresa al frente, activa tu pierna izquierda, piernas fuertes y sube con tu pecho, brazos arriba. Mantén tu rodilla derecha bien doblada, piernas fuertes, entrelaza manos por detrás, abriendo bien tu pecho. Y desde ahí lleva el hombro derecho hacia tu rodilla, manos hacia adelante, cuello relajado. Si lo necesitas, puedes apoyar tu rodilla para que sea más estable la posición. Y lentamente suelta tus manos, sube con tu pecho, brazos arriba, inhala. Y al exhalar, apoya tus manos en el suelo, empujamos una vez más esa rodilla derecha atrás. Vamos profundizando poco a poco con cada exhalación. Lentamente regresa al frente, prepara tus palmas fuertes. Lleva tu pie derecho atrás, plancha. Y puedes apoyar rodillas o bajamos con piernas activas, chaturanga, inhalando. Eleva tu pecho, Urdha Mukha, llevando hombros atrás. Y exhalando desde aquí, siéntate sobre tus talones. Estirando tu espalda, relajando el cuello y hombros, Balasana. Y desde ahí puedes caminar con tus manos hacia un lado, estirando un costado. Inhalando, camina con tus manos al centro y al exhalar, lleva las manos hacia el lado contrario. Lentamente regresa con tus manos al centro y sube con tu pecho arriba,
desenrollando tu columna, vértebra a vértebra, rota tus hombros, desde ahí apoya tu mano izquierda en el suelo, empuja tus caderas hacia adelante y sube con tu brazo derecho arriba, inhala. Y exhalando, regresa con tus caderas, apoya tu mano derecha en el suelo, activa glúteos, eleva tu brazo izquierdo, respira ahí. Lentamente regresa con tus caderas, mano izquierda por fuera, abrimos un poco más el pecho, los hombros. Regresa con tus caderas, mano derecha por fuera, abrimos un poco más todo ese costado, respira. Y poco a poco regresa con tus caderas. Vamos a elevar las caderas, activando glúteos. Rodillas en línea con caderas. Imaginamos que tenemos una pared delante y queremos pegar esos muslos a la pared. Glúteos bien activos. Rota hombros, apoya manos por detrás, en tu zona lumbar. Y empujamos caderas hacia adelante. Abre bien tu pecho, respira. Imagina que te están tirando del pecho hacia arriba, hacia el techo, fuerzas opuestas. Queremos hacer una extensión de la columna, inhala. Y exhala, cuello relajado. Y lentamente regresa con tu pecho, deja caer tus caderas sobre tus talones, apoya manos por delante, estiramos de nuevo la espalda, relajando el cuello y los hombros, relajando la zona lumbar. Con la próxima inhalación, eleva tus caderas, prepara los dedos de tus pies y sube con tus caderas arriba, como un caperro boca abajo. Inhalando, lleva tu pierna izquierda arriba estirada y al exhalar, apoya el pie en el frente entre tus manos. Mantenemos piernas fuertes y desde ahí sube con tu pecho, brazos arriba. Entrelaza manos por detrás, tirando fuerte de los brazos hacia atrás, inhala. Y con la exhalación lleva el hombro izquierdo hacia tu rodilla, manos hacia adelante, cuello relajado. Despacio, suelta tus manos y sube de nuevo con tu pecho, brazos arriba. Y desde ahí vamos a mirar un punto fijo. Porque vamos a elevar, ¿de acuerdo? Desde aquí elevaremos la pierna izquierda, pero fijaros que las dos caderas quedan en línea. Formamos una T con el cuerpo, postura del guerrero 3. Fuerza con esa pierna izquierda. Y lentamente lleva tu rodilla derecha al frente, brazos arriba, inhala. Y al exhalar apoyamos de nuevo el pie atrás, un gran paso, mantenemos rodilla izquierda bien doblada y gira hacia el lado derecho estirando tus brazos, guerrero 2. Inhalando, gira tu palma izquierda arriba y con la exhalación estira todo el costado izquierdo, mano derecha a tu pierna, hombros relajados. Inhalando, regresa al centro y al exhalar puedes llevar brazo izquierdo al muslo. O mano izquierda al suelo, abre bien tu hombro derecho. Y poco a poco regresa con tu mano derecha al suelo, eleva el talón derecho de atrás. Brazo izquierdo arriba, torsión, hombros en línea. Respira y puedes quedarte aquí. Opción 1. O bien prepara tu palma derecha fuerte en el suelo. Vamos a girar con el pie izquierdo a una plancha lateral. Puedes quedarte con el pie en el medio, o bien prueba a colocar tus dos pies juntos, o puedes probar, retamos un poco más el equilibrio, elevando esa pierna izquierda, respira. Y lentamente regresa con tu mano izquierda, apoyamos pie izquierdo por fuera de la mano, apoya tu rodilla derecha en el suelo, relaja tus hombros, relaja tu cuello. Y quédate con manos apoyadas o prueba a bajar tus codos. Vamos despacio, con mucho respeto para no hacernos daño. Tenemos que hacer una práctica honesta. Mucho respeto hacia nosotros. Nos quedamos donde necesitemos siempre, sin forzar. Simplemente respiramos para ir suavizando poco a poco todo el cuerpo.
Desde ahí lentamente regresa con tus palmas de las manos, activa tu pierna derecha y lleva tu pie izquierdo atrás, plancha. Puedes bajar con piernas activas o bien apoyar tus rodillas, bajando lentamente, saturando, inhalando. Eleva tu pecho, Urdhva Mukha. Y exhalando, prepara los dedos de tus pies y lleva tus caderas arriba, Adho Mukha, perro boca abajo. Inhalando, lleva tu pierna derecha arriba, estirada. Y al exhalar, apoya el pie derecho en el frente, entre tus manos. Inhala, sube con tu pecho, brazos arriba, relaja hombros. Entrelaza manos por detrás, tirando fuerte de los brazos hacia atrás. Y lentamente lleva el hombro derecho hacia tu rodilla, manos hacia adelante, cuello relajado. Despacio, sube con tu pecho, suelta tus manos, brazos arriba. Y al exhalar, mira un punto fijo. Vamos a elevar la pierna izquierda, formando una T con el cuerpo de nuevo. Fijaros que no se abre la cadera izquierda. ¿De acuerdo? Mantenemos caderas en línea, mirando hacia adelante. Respiramos, probamos ese equilibrio. Cada día somos personas diferentes. Veréis que el equilibrio es completamente distinto. Lentamente desde ahí. Lleva tu rodilla izquierda al frente, brazos arriba, inhala. Y al exhalar, apoya tu pie izquierdo detrás, mantenemos rodilla derecha bien doblada y gira hacia el lado izquierdo estirando tus brazos. Guerrero 2. Inhalando, gira tu palma derecha arriba y con la exhalación, estira el costado derecho, mano izquierda a tu pierna, hombros relajados. Inhalando, regresa al centro y al exhalar, lleva el brazo derecho al muslo o mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba, hombros en línea, abre bien todo ese costado, respira. Y despacio, apoya tu mano izquierda en el suelo, gira el talón izquierdo, brazo derecho arriba, torsión. Y puedes quedarte aquí profundizando. O podemos preparar la mano izquierda fuerte para girar con el pie derecho una plancha lateral. Opción 2, colocamos el pie en el medio. O bien opción 3, dos pies juntos o si podemos. Una opción más, elevamos esa pierna derecha, respira. Y lentamente regresa con tu mano derecha. Apoya el pie derecho por fuera de la mano. Apoya tu rodilla izquierda en el suelo. Relaja hombros, estira. Y desde ahí podemos bajar despacio apoyando codos, dejando caer más peso hacia el suelo, relajando cuello, relajando hombros, que no haya tensión. Lentamente regresa con tus manos. Activa tu pierna derecha y lleva, perdón, pierna izquierda, lleva el pie derecho atrás, plancha. Activa tu pierna izquierda. Lleva el pie derecho atrás, plancha. Y bajamos lentamente. Podemos apoyar rodillas. Chaturanga. Inhalando, eleva tu pecho. Y exhalando, lleva tus caderas arriba. Adho Mukha, perro boca abajo, respira. Inhala y con la exhalación prepara tus rodillas. Lleva hacia adelante y puedes saltar o caminar con tus pies. Estira tu espalda y exhalando te pliegas. Desde ahí mantenemos rodillas ligeramente dobladas. Entrelaza manos por detrás, tirando fuerte de los brazos, codos bloqueados. Y tratamos de llevar manos hacia adelante, relajando el cuello, relajando los hombros. Despacio, suelta tus manos, relaja brazos. Nos preparamos desde aquí para practicar el equilibrio sobre manos, Bakasana, postura del cuervo. Seguimos practicando. Si lo necesitamos, podemos colocar algún cojín, alguna manta, algo acolchado delante y así visualmente nos va a ayudar a desplazar el peso hacia adelante. Apoyamos manos a la anchura de los hombros. Tenemos que elevar caderas. Porque vamos a tratar de colocar rodillas por encima
de los codos, ¿de acuerdo? Manos a la anchura de hombros, agarramos la esterilla con fuerza, doblamos codos hacia atrás, rodillas por encima y comenzamos a llevar peso hacia adelante, despacio. Y puedo probar a elevar un pie, otro pie, o me puedo quedar aquí en el día de hoy, tanteando esa fuerza con mis palmas de las manos. Y si lo necesito, puedo colocar una manta, un cojín por delante. Y lentamente regresa con tus pies. Estira tu espalda y mueve tus muñecas, haciendo círculos con ellas, soltando, relajando. Prepara tus palmas de las manos en el suelo, prepara tus pies atrás. Estamos en una plancha, podemos bajar con piernas activas o bien apoyar rodillas, chaturanga, inhala, pecho arriba, urdhva mukha, hombros atrás. Y exhalando, prepara los dedos de tus pies y lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo, respira. Inhalando, pierna izquierda arriba estirada y al exhalar, dobla la rodilla hacia tu codo izquierdo, fuerza con tu abdomen, inhala, pierna atrás y arriba y exhala, rodilla al codo derecho, inhala, pierna atrás y arriba y exhala, codo izquierdo, mantén. Desde ahí vamos a sacar el pie hacia el lado contrario y bajamos la rodilla hacia el suelo, estirando la pierna derecha, caderas en línea, inhala. Y exhalando, quédate aquí. O bien, vamos bajando despacio apoyando los codos, o bien estira brazos. Dejamos caer todo el peso hacia el suelo, relajando caderas. Pero fijaros, no me dejo caer hacia el lateral, mantengo caderas en línea mirando al frente. Y desde ahí voy bajando despacio. Y poco a poco regresa con tus manos, estirando tu espalda. Deja caer tu cadera izquierda. Pasamos la pierna derecha al frente, abriendo rodilla izquierda hacia el lateral, de manera que formamos un ángulo recto con nuestras piernas. Miramos hacia adelante con el pecho, inhalando, estira tu espalda, brazos arriba. Y al exhalar puedes flexionar el tronco, agarrando tus pies, tu tobillo, tu pierna, a la altura que necesites, abdomen activo, inhala. Y exhalando, vamos bajando despacio, acercando el pecho hacia el muslo. Y poco a poco suelta tus manos, sube con tu pecho arriba. Lleva tu mano izquierda atrás, alineando tu espalda, mano derecha a tu rodilla izquierda, inhalando, abre tu pecho con la exhalación, lleva tu hombro izquierdo atrás, torsión. Y desde ahí vamos a preparar la mano izquierda fuerte en el suelo, eleva tus caderas, estirando todo tu costado derecho, respira, disfrutamos de cada sensación. Y lentamente regresa con tus caderas, estira tu pierna izquierda, relaja desde aquí un momento tus rodillas. Y vamos a prepararnos para hacer un vinyasa, una transición entre postura y postura. Para ello, cruzamos piernas, nos impulsamos llevando manos hacia adelante y llevaremos pies hacia atrás. Así nos colocamos en una plancha, inhala. Y exhalando, baja despacio, chaturanga, inhala, pecho arriba, urdhva mukha. Y exhalando, prepara los dos de tus pies, lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo. Inhalando, lleva tu pierna derecha arriba estirada. Y al exhalar, dobla la rodilla hacia tu codo derecho. Inhala, pierna atrás y arriba. Y exhala, rodilla al codo izquierdo. Inhala, pierna atrás y arriba. Y exhala, codo derecho, mantén. Comienza a sacar el pie hacia el lado contrario y vamos bajando lentamente la rodilla al suelo. Saca, estiramos pierna izquierda, caderas en línea, mirando hacia adelante, inhala.
Y exhalando, puedes ir bajando despacio apoyando tus codos o bien estira brazos, deja caer todo el peso hacia el suelo, relaja cuello, relaja hombros, expira. Y poco a poco regresa caminando con tus manos, estira tu espalda, desde ahí deja caer tu cadera derecha, pasamos la pierna izquierda al frente, abriendo rodilla derecha hacia el lateral. La pierna izquierda queda activa, ¿de acuerdo? Pie en flex. Inhalando, estira tu espalda, brazos arriba y al exhalar flexiona el tronco, puedes doblar un poco tu rodilla si lo necesitas para agarrar tu pie, tu pierna, lo que necesites. De nuevo, siempre priorizamos nuestra columna, ¿de acuerdo? Cuidado con con esa zona lumbar, inhala y exhala. Poco a poco, suelta tu pie, sube con tu pecho arriba. Lleva tu mano derecha por detrás, alineando tu espalda, mano izquierda, tu rodilla derecha. Inhala, abre pecho y con exhalación, lleva tu hombro derecho atrás, torsión. Y desde ahí vamos a preparar la mano derecha fuerte en el suelo, eleva tus caderas, estirando todo tu costado izquierdo, respira. Y lentamente regresa con tus caderas, estira tu pierna derecha, relaja tu cuello, tus hombros, relaja tus piernas. Desde ahí nos preparamos, vamos a impulsarnos una vez más. Para ello cruzamos piernas, apoya manos delante, lleva pies atrás, plancha. Y bajamos lentamente, chaturanga, inhala, urdha mukha, pecho arriba, hombros atrás. Y exhalando, prepara los dedos de tus pies y lleva tus caderas arriba, Adho Mukha, perro boca abajo, respira. Desde ahí inhala y con la exhalación prepara rodillas, mira hacia adelante y puedes saltar o caminar con un pie o otro pie. Mantenemos pies paralelos, dobla rodillas todo lo que necesites. Agarra el dedo gordo de cada pie, inhalando, estira tu espalda. Y exhalando, flexiona el tronco, acercando el pecho hacia tus muslos. Vamos poco a poco, profundizando. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Y despacio suelta tus pies, estira tu espalda hacia adelante. Y desde ahí vamos a llevar el pie izquierdo atrás. Y giramos con los pies hacia el lateral de la esterilla, pies paralelos. Podemos incluso cerrar un poco más los dedos de los pies hacia adentro, así mantenemos, protegemos el nervio ciático. Y podemos doblar un poco rodillas, inhalando, estira tu espalda. Y al exhalar, comienza a flexionar el tronco llevando el pecho hacia el suelo, vamos bajando despacio y podemos caminar con las manos colocándolas en línea con los pies. O bien podemos agarrar nuestros tobillos, talones, inhala ahí. Y exhalando, profundiza, vamos bajando despacio. Inhala. Y exhala, llevando peso hacia los dedos de los pies, que las caderas no caigan hacia atrás, inhala. Y exhala. Despacio regresa caminando con tus manos, estira tu espalda, dobla tu rodilla izquierda, bajando con tus caderas, estirando tu pierna derecha. Inhalando, estira tu pierna izquierda y exhala, dobla tu rodilla derecha. Inhala, estira y exhala, dobla. Inhala, estira
Y exhala, dobla. Despacio desde ahí, gira hacia el lado derecho, al frente de la esterilla. Prepara tus palmas fuertes. Pie derecho atrás, plancha. Y bajamos lentamente, chaturanga, inhalando, pecho arriba, urdhva mukha, hombros atrás. Y exhalando, prepara los dedos de tus pies y lleva tus caderas arriba, adho mukha, perro boca abajo, respira. Desde ahí, inhalando, lleva todo el peso del cuerpo hacia las manos, colocándote una plancha. Y al exhalar, dobla las rodillas, llevando tus caderas atrás y arriba, haciendo círculos de nuevo todo, con todo tu cuerpo, muévete con tu respiración, inhala, plancha. Y exhala, caderas atrás y arriba. Inhala, plancha. Y exhala, caderas atrás y arriba. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Con la próxima inhalación, ve a la plancha, mantén esa plancha fuerte. Y desde ahí puedes apoyar tus rodillas, bajando lentamente hasta tumbarte sobre la esterilla. Desde ahí, entrelaza tus manos por detrás, tirando fuerte de los brazos hacia atrás, abriendo bien tu pecho. Activa glúteos, activa piernas. Subimos con todo el cuerpo arriba, fortaleciendo esa espalda, tirando de las manos hacia atrás. Una respiración fluida, respira. Inhala y exhala. Y subimos un poco más. Y exhalando, baja lentamente hacia el suelo. Suelta tus manos. Apóyalas a la altura del pecho. Impúlsate. Y siéntate sobre tus talones, estirando tu espalda, relajando cuello y hombros. Balasana, postura del niño, postura de descanso. Desde ahí camina con tus manos hacia un lado, estirando un costado. Inhalando, camina con tus manos al centro y al exhalar lleva las manos hacia el lado contrario. Despacio regresa con tus manos al centro y sube poco a poco con tu pecho arriba, desenrollando tu columna vértebra a vértebra y desde ahí rota tus hombros, relaja tu cuello. Desde ahí, inhalando, estira tu espalda, llevando los brazos arriba. Y al exhalar, lleva el brazo izquierdo por debajo del derecho y vamos a tratar de cruzar también el resto, los brazos, las manos. Podemos juntar palmas o bien agarramos muñecas, entrelazamos dedos y desde ahí tiramos de los codos hacia el suelo. Notaréis cómo se estiran los hombros, expira. Despacio, suelta tus brazos, brazos arriba, inhala. Y al exhalar cambiamos el cruce, llevando ahora brazo derecho por debajo del izquierdo y juntamos las palmas de las manos o bien agarramos muñecas, entrelazamos dedos, lo que podamos y tiramos de los codos hacia abajo. Y lentamente suelta tus brazos, suelta tus hombros, relaja tu cuello, nota cómo te encuentras en este momento. Vamos a dejar caer caderas, pasamos piernas hacia adelante, ¿de acuerdo? Piernas activas. Y desde ahí vamos a colocar mano derecha por dentro de la pierna derecha. Puedes colocar también el codo si llegas. Brazo izquierdo de arriba, inhala. Y al exhalar tratamos de llevar la mano izquierda hacia el pie derecho. Si no llegamos no pasa nada. Nos quedamos con brazo estirado o bien colocamos la mano por detrás de la cabeza y nos centramos en abrir bien ese hombro izquierdo. Respira.
Siente cómo se estira todo tu costado y también cómo aliviamos la zona lumbar. Lentamente regresa con tu pecho. Apoyamos ahora mano izquierda por dentro de la pierna. Brazo derecho arriba, inhala. Y al exhalar tratamos de llevar la mano hacia el pie izquierdo o bien mano por detrás de la cabeza. Abre bien tu hombro derecho. Y poco a poco regresa con tu pecho, relaja tus brazos. Nos preparamos para hacer una flexión hacia adelante. Si lo necesitas, puedes apoyar un cojín por debajo de tus caderas. Inhalando, estira tu espalda, brazos arriba. Y al exhalar, flexiona el tronco hacia adelante, apoyando tus manos donde necesites. Desde ahí vamos poco a poco flexionando, apoyando codos. Si llegas, si no, no pasa nada. Nos quedamos con manos apoyadas. La idea es no forzar. Inhala. Y exhala. Y desde ahí puedes caminar con tus manos hacia un lado, acercando el pecho hacia el muslo. Camina con tus manos por el centro y lleva el pecho ahora hacia el lado contrario. Lentamente regresa con tu pecho, estira tu espalda. Desde ahí vamos a doblar rodillas, colocando las plantas de los pies juntas. Entrelaza los dedos de tus manos. Tirando fuerte de los pies hacia ti, estira tu espalda, inhala. Y al exhalar, vamos a ir poco a poco flexionando el tronco hacia adelante, bajando el pecho hacia los pies, nos quedamos donde necesitemos. Inhala profundamente y con cada exhalación profundiza, notarás cómo se estiran tus caderas, esa zona de las ingles. Inhala. Y exhala. Y poco a poco regresa con tu pecho, estira tu espalda. Desde ahí suelta tus pies, me giro para que veáis. Desde ahí vamos a juntar rodillas. Mantenemos plantas de los pies apoyadas en el suelo y vamos a bajar todo el espacio que necesitemos. Podemos apoyar manos, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de bajar con la fuerza del abdomen. Sintiendo cómo apoyas tu columna, vértebra a vértebra sobre la esterilla, bajando despacio, hasta apoyar la cabeza en el suelo, abraza tus rodillas y masajea tu espalda, balancéate hacia los lados, soltando, relajando, respira ahí. Apoya las plantas de tus pies en el suelo, cerca de glúteos, prepara esas piernas fuertes y prepara las manos a los lados de tus caderas. Y desde ahí vamos a subir a medio puente, activando glúteos, caderas arriba, entrelaza tus manos por debajo de tus caderas, ajustando hombros, abriendo bien tu pecho, respira, inhala y exhala, subimos un poco más. Que no se abran rodillas, activamos esos muslos, glúteos fuertes, rodillas en línea con tus caderas y respira ahí. Y lentamente suelta tus manos y comienza a apoyar tu columna vértebra a vértebra sobre la esterilla y puedes abrazar de nuevo tus rodillas o puedes sujetar tus piernas y hacer círculos con ellas. Sintiendo cómo masajeas tu espalda. Vamos relajando poco a poco todo el cuerpo. Y despacio desde ahí, apoya tu
planta derecha en el suelo, coloca tu tobillo izquierdo por encima del muslo. Y vamos a entrelazar las manos para tirar de la pierna derecha hacia nosotros con el cuello relajado, sintiendo cómo se estira esa cadera, ese glúteo medio. Y lentamente regresa con tu pie y deja caer tus piernas hacia un lado, con tus brazos relajados, hombros en contacto con tu esterilla, disfruta de la torsión, creando espacio en todo tu costado. Y poco a poco regresa al centro con tus piernas. Apoyamos ahora planta izquierda en el suelo y colocamos tobillo derecho por encima del muslo. Vamos a agarrar de nuevo la pierna, esta vez la pierna izquierda, entrelazamos dos de las manos y tiramos la pierna hacia nosotros. Veréis que cada cadera es completamente distinta. Quizá notéis más tensión con un lado que con otro. Vamos observándonos. Respira. Y despacio suelta tus piernas, déjalas caer hacia el lado contrario, con tus brazos estirados, los hombros relajados, respira. Disfruta de la torsión. Y poco a poco regresa al centro con tus piernas, deshace el cruce de ellas, abrázalas una vez más o bien agarra tus rodillas haciendo círculos con ellas. O bien masajéate hacia los lados, soltando, relajando tu espalda, los hombros, el cuello, relajados. Y comienza a relajar tus piernas. Comienza a relajar tus brazos, a relajar tu cuello, a relajar tus hombros. Cierra los ojos, palmas de las manos mirando hacia el techo. Siente cómo cae todo tu cuerpo completamente relajado en este momento. No hay ninguna tensión. Simplemente respira. Y disfruta de cualquier mínima sensación. Esa es donde estás regalándote este momento del día a ti. Así que disfrútalo. Y poco a poco comienza a mover tus pies. Mueve tus manos. Mueve tu cabeza de un lado a otro. Inhalando, estira los brazos, estira todo tu cuerpo. Y al exhalar, gira hacia un lado, doblando rodillas, bajando brazos. Y poco a poco, incorpórate y siéntate en una postura cómoda, manteniendo los ojos cerrados. Respira.
Siente cómo te encuentras en este momento del día. ¿Cómo sientes cada parte de tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu mente? Espero que un poco más relajada. La práctica física nos ayuda a relajar todo el cuerpo y de esa manera nuestra mente consigue un poquito más de paz y de calma, que a veces tenemos mucho ruido, ruido mental. Tenemos que aprender a parar, a prestar más atención a nosotros. De esa forma conseguimos encontrar un poquito más de tranquilidad. Digamos que desconectamos de todo lo que hay fuera, de toda esa información que recibimos constantemente de un sitio y otro. Y aprovechamos para conectar con nosotros, para prestarnos atención, cómo nos encontramos, cómo nos movemos, qué ocurre con cada parte del cuerpo y qué ocurre con nuestra respiración. Gracias a ella estamos aquí un día más disfrutando de nuestro día a día, de nuestra vida. Así que agradécete por ello, simplemente por el hecho de estar y de dedicarte este momento del día a ti. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por compartir este momento del día conmigo. Espero que lo hayáis disfrutado y que disfrutéis el resto del día, estéis donde estéis, con lo que tengáis. Namaste. Gracias.